sí, sí estoy de acuerdo. No, no tengo objeción. Siempre los contratos prematrimoniales están muy bien. Sí, me parece perfecto. Cuentas claras desde un principio y eso ayuda a que la pareja crezca. Mira, si se hubiera realizado en los esponsales la promesa de matrimonio y se hubiera planteado el pago de una indemnización, que será de libre elección para los contrayentes la cantidad que sea la pactada en la indemnización, lo que procederá sería vía judicial o simplemente si de común acuerdo realizan el pago de esa indemnización, o si no lo quieren hacer el pago el que haya faltado a la promesa del matrimonio, vía judicial, exigir ese pago de esa indemnización. ¿La hora de qué? ¿De comprar? De casarse. Ah, de casarse.